ya para el temprano. Que se llama Paraíso Perdido, yo quería hablar sobre los siete pecados, pero no es una visión eclesiástica, sino todo lo contrario. Hay una cosa que me gusta mucho de las iglesias, y es que cuando entras como en un estado de calma y de reflexión. Entonces, yo quería que ese estado se pudiera transmitir. Porque me gustaría que el espectador, viendo estas obras, disfrutara en el sentido de que parara. Cada cuadro tiene muchos símbolos, muchas escenas que ocurren. Por ejemplo, en este de aquí detrás, de la ira, si te fijas, es la única que está cosida y no está pintada por completo como están en las demás. Y es porque, al ser la ira, yo quería que fuera un esbozo en el que se puede borrar. La primera figura que está pintada es la paciencia, es la templanza. Luego hay una escena central, que es una paliza. Esa situación es consecuencia de esta figura roja, que si te fijas en todos los cuadros hay figuras rojas que significan la esencia del cuadro. La exposición es una reflexión sobre el sistema ético y moral establecido en la sociedad, y el primer indicador sobre ese sistema es a través de la iglesia, a través de los pecados. Yo tenía pensado hacer un número determinado de piezas. El número 7 me parece un número extraordinario. A través del número llegué a lo que es el pecado. Son obras que tienen un hilo conductor entre todas, pero cada una funciona independientemente porque te está narrando una historia diferente. Se me ha olvidado hacer una cosa y la voy a hacer ahora.